Horacio, Guillermo, un cierre de año por lo menos que los da para tentarse para un 2023 que puede ser auspicioso. ¿Qué balance hacen? Y que es un fin de año tremendo, muy bueno, desde el punto de vista deportivo, hizo que la Argentina se levante y que demuestre que hay unidad en el pueblo. Y la verdad que esto nos pone inmensamente feliz. Ahora queremos buscar un contagio que tenga que ver con lo político también a través de eso. Y lo vemos fundamentalmente, viste que todo el mundo tiene una camiseta de Messi. Todo el mundo tiene una camiseta de Messi. Pero el arquero fue muy importante. Y el 5 ni te cuento. Viste, y los dos de arriba la rompieron. O sea que hubo un equipo. Lo que estamos armando es equipo. Nosotros creemos que estamos bien, que tenemos dentro del peronismo un lugar muy importante y que vamos a debatir y que vamos a discutir y que nos vamos a presentar en las PASO como corresponde. Y creo que estamos muy contentos, tenemos la respuesta de la gente que está muy contenta con esta expresión, sabiendo que hay una alternativa y que en otros sectores no hay alternativa directamente. Horacio, bueno, en la previa del Mundial, ya que estás con el tema del Mundial, siempre se decía, bueno, Argentina que le vaya bien, así tapa lo que pasa en el país y demás. Me parece que ayer, y con los festejos de la selección argentina, me parece que se dio a entender de que no tapa nada el Mundial y este festejo es solamente del pueblo futbolero y de una nación que esperaba una alegría de esas, pero me parece que no tapa lo que el gobierno hubiese querido que tape. Y no, porque ¿sabes qué pasa? Que nadie llega a fin de mes y que la inflación es del 7%. Y que llegamos a fin de año y los trabajadores del vidrio sacamos 112% y no sabemos si nos va a alcanzar. Vive una Argentina inestable, donde no hay importaciones, donde los empresarios no pueden producir. Nosotros tenemos grandes posibilidades con la Argentina en funcionamiento, pero no hay dólares para comprar insumos. Y digo, todo esto empieza como a haber una recesión, que es lo que no queremos. Nosotros queremos todo lo contrario, queremos el capital al servicio del trabajo. En consecuencia, esto es lo que estamos promocionando y creo que con Guillermo a la cabeza es algo que estamos garantizándole al futuro gobierno. Guillermo, todos los fines de año, por lo menos de los últimos años, es bono, queremos bono para paliar y para paliar. Se habla mucho de los paliativos. ¿Cuándo se va a acabar esa Argentina en la que necesite paliativos para poder que el trabajador pueda llegar a fin de mes sin necesitar un bono paliativo? Mira, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Obviamente es indispensable un gobierno peronista con un plan económico peronista que vuelva a industrializar el país. No es casualidad lo que dice Horacio, él no está hablando de importar insumos. Hay insumos que no tenemos, es obvio. Si vos desayunás y te gusta tomarte un café, no hay café. Y si vos necesitás transformar el aluminio, bueno, necesitás la bauxita o la alúmina y no hay. Y para eso tenés que exportar, y para exportar tenés que trabajar, tiene que haber manufacturas, tiene que haber industria. Y vos con otra vez un complejo industrial importante agotás tu fuerza de trabajo, y si agotás tu fuerza de trabajo no precisas planes. Las familias van a comer lo que quieren y lo van a comprar con su salario, como siempre fue en los gobiernos peronistas. Es lo que hay que volver a hacer. Ya lo hicimos, lo volvemos a volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. ¿Te va a llevar muchos años? No, muchachos, rápidamente la Argentina, si pones las cosas como tienen en su lugar, como tienen que ser, rápidamente das la vuelta. Ya lo demostramos y lo vamos a volver a hacer. Simplemente le pedimos al pueblo argentino otra oportunidad para un gobierno peronista. Este no fue un gobierno peronista, este fue un gobierno socialdemócrata, lo dijimos hasta el cansancio que iba a fracasar. Miren, ustedes tienen que saber que, y los trabajadores sobre todo, que este no fue un gobierno peronista. Denle una oportunidad al gobierno peronista, el que va a venir en el 2023. ¿Y quién va a ser el candidato? Y nos vamos a organizar. Y el movimiento obrero va a tener mucho que ver con eso. Porque el movimiento obrero es el que defiende los intereses permanentes de la patria, el señor Perón. Y no puede haber un buen gobierno peronista sin el concurso de los trabajadores. Bueno, ese es el compromiso. ¿Qué significa el peronismo está en ebullición? Significa que el peronismo empezó a debatir. Esto obviamente lo desencadenó, ya estaba latente, pero lo terminó de desencadenar la renuncia posdatada de Cristina. Obviamente hay que buscar los mejores hombres, las mejores compañeras para los cargos. Obviamente los compañeros me han pedido que sea candidato, lo voy a hacer, pero yo les digo, mire, candidato a presidente. No nací para ser presidente. Horacio sabe que si en el camino nos encontramos con otros compañeros y reúnen las condiciones, ahí vamos a acompañar, ahí vamos a estar, ese es el mandato que los tenemos. Ahora,
los compañeros tienen que ser profundamente doctrinarios y entender que se necesita una economía peronista, por eso tenemos nuestro plan. Nosotros decimos, mire, acá están las soluciones, no son solo teóricas. No decimos vamos a hacer un plan para cualquier gobierno, nosotros hicimos un plan para un gobierno peronista. Y aparte no solo lo escribimos, sino muchos de nosotros lo hemos ejecutado y fuimos victoriosos. Bueno, ahí estamos, y el peronismo se va a unificar, el peronismo va a ser un solo puño. Y con un gobierno peronista y una política económica peronista, no tengas duda que rápidamente damos vuelta a la página. Por último, Horacio, esta ebullición de la que habla Guillermo, ¿la ves en el sindicalismo? ¿Puede haber esta ebullición del peronismo en el sindicalismo? Sí, yo creo que en el sindicalismo hay mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha prudencia, y nosotros, despacito, yo desde mi espacio, tratar de convocar a los mejores dirigentes que haya y que nos acompañen en esta apuesta que es muy importante, ya que este gobierno, que algunos creían que era peronista, no le dio participación al movimiento obrero, creo que tiene que haber nuevas alternativas y nos van a escuchar y muchos de ellos se van a sumar a este espacio. Gracias a los dos. Dale. No, gracias a todos.